la autoridad, también la astucia que usaba Pablo también de Tarso, que era Tarso, pero que usaba esa autoridad para evangelizar. Hoy te pedimos que lo llenes del Espíritu Santo, lo sature, lo empape, lo envuelva, les dé sabiduría, anula todo lo que no es tuyo, Señor, y dale la unción y la pedagogía para poder explicar tu palabra en esta tarde. María Santísima, pedimos tu poderosa intercesión y pide el Espíritu Santo, Madre, para tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, amén y amén. Vamos a partir este momento con un canto que me lo han pedido, pero además es un canto muy lindo para decirle: ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor Jesús. Lo toma, se lo lleva donde estaban las gallinas
le levanta una gallina que está ahí empollando y le pone el huevo de águila. Y la gallina siguió calentando los huevitos hasta que un día el granjero se da cuenta que iba la mamá gallina con sus polluelos y al último iba un aguilucho. Grandote el aguilucho. Y caminaba como gallina, comía como gallina, cacareaba como gallina. Y fue creciendo el aguilucho, era más grande que todos. Cuando llovía, la mamá gallina abría la sala y el aguilucho y se trataba de meter debajo de la gallina. El aguilucho pensaba que era un pollo. Comía como pollo, caminaba como pollo, cacareaba como pollo. Un día llegó una visita a la casa del granjero y estando ahí conversando, de repente el amigo ve que va la gallina con sus polluelos y un aguilucho detrás. Y le dice al amigo, oye, mira ahí, tu gallina tiene un aguilucho. Sí, le dijo, le conté la historia, me encontré el huevo, lo puse en la gallina empezó a apoyarlo y ahí está el aguilucho. La verdad que el aguilucho cree que es un pollo. Y el amigo le dijo, pero es que no puede ser. El aguilucho no es un pollo, es un águila. ¿Cómo lo vas a tener entre medio de pollos, cacareando, comiendo ahí en el piso, si es un águila? Así que el amigo tomó a este polluelo, ya grandecito, subió a una montaña alta, a un cerro alto, y cuando venía un viento, lo lanza al aire, y ese aguilucho levanta las alas y empieza a volar. Y empezó a volar. Hoy nosotros somos resultado de tantas circunstancias que nos han pasado en la vida. Esas circunstancias muchas veces nos han llevado a creer que somos pollos y vivimos cacareando como pollos porque las circunstancias de la vida nos han confundido, nos han quitado los sueños, nos han robado la alegría, la ilusión. Nuestros sueños muchas veces se han frustrado porque la vida se ha encargado a veces de hacernos vivir como pollos. De ahí nacen las quejas mansas, el cacareo. Yo quiero hacerle una pregunta hoy día. De aquí de Facebook no sale, así que no se preocupen. A ver, ¿quién es mal genio de los que está aquí? El maravilla es mal genio, no sabía. Mal genio. Miren, ¿quién es celoso o celosa? Ah, celosa, ya, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Quién tiene una personalidad muy como tímida, demasiado tímida? ¿Quién es muy tímida aquí? No. Oye, ¿quién tiene un carácter duro, difícil? ¿Quién es de carácter difícil? Que a veces no se soportan ni ustedes mismos. ¿Eh? Yo sé que las mujeres tienen un carácter difícil una vez al mes, pero eso no. Hay una canción muy linda. Vamos a pedir al maestro que me acompañe. Hay una canción muy linda que dice: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Jesús. Toda la vida. Si hay alguno de ustedes que tiene una timidez, que
que le ha perjudicado en su vida, póngase de pie y le vamos a cantar al Señor y le vamos a decir: Señor, te entrego hoy día esa timidez, te entrego hoy día esa vergüenza, ese muchas veces caminar mirándome los zapatos, porque no soy capaz, Señor, muchas veces, por la circunstancia de la vida, de poder, Señor, desenvolverme. Señor, haz mi carácter como el tuyo. Cántele, que esta canción sea una oración para Dios. Dígale: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, Jesús. Aquel que muchas veces no ha podido ni consigo mismo. Aquel que tiene un mal genio, que se levanta casi todos los días con el pie izquierdo. Vamos a pedirle al Señor que venga hoy día a trabajar ese carácter, o ese mal carácter. Le vamos a decir: Jesús, haz como el tuyo. Haz y permíteme hoy día ser el barro en mano del alfarero, para no perjudicar a los que están alrededor mío con mi carácter. Dígale: Jesús, haz mi carácter. Cántele, dígale: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero personas que están aquí, que tienen un excesivo liderazgo, que hablan mucho, tienen una lengua que es un don, que a veces ese liderazgo y esa forma de ser a veces ha pasado a llevar a muchos en tu comunidad, en tu familia. Es un liderazgo demasiado fuerte a veces, y yo tengo que reconocer que en mi vida he tenido que trabajar con eso. Me lo plantearon cuando era muy joven y me dijeron: tú no puedes permitir que todos caminemos y corramos a tu ritmo. Tienes que aprender a respetar a los demás y no ser tan, a veces, tan rápido, liderazgo fuerte. Bueno, los que tengan ese liderazgo que a veces ha dañado a hermanos de comunidad, que a veces ha dañado incluso a familiares, vamos a decirle: Jesús, haz mi carácter. Trabaja ese liderazgo, trabaja esa personalidad, ese carácter. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero carácter
Gracias, Señor. Tomen asiento, querido hermano. ¿Por qué he querido comenzar con esta oración, este canto que es una oración? Porque es verdad, hoy día todos los que estamos aquí somos una consecuencia de actos que nos han sucedido desde muy niños. Desde muy niños. Incluso es más, hemos descubierto, ¿cierto?, en la renovación carismática y en estos retiros de sanación, que a veces nuestro carácter y nuestra personalidad están marcadas incluso desde el vientre materno. Y hace un tiempo atrás, conversando con un primo que es enfermero, ¿cierto?, que está bien metido en la medicina, él me decía que la medicina actual, hace muy pocos años, ha descubierto que es verdad, que hay enfermedades que vienen desde lo espiritual. Antes la medicina estaba cerrada un poco a eso, ¿no? Y que ahora se ha abierto la medicina en conjunto con la neuropsiquiatría y todo, que las enfermedades muchas veces corporales vienen desde trastornos o desde acontecimientos duros en nuestra vida. Incluso el cáncer, que algo conozco de cáncer porque mi mamá tuvo cáncer, y conversando con el médico, con el doctor, dice que las tristezas desatan que el cáncer tome más fuerza en nosotros. Las tristezas fuertes muchas veces desatan que el cáncer se active y suframos de esa terrible enfermedad. La artrosis, la artritis, estas enfermedades muchas veces de los huesos también vienen. Y ya Jesús nos enseñaba, nos decía que y en muchas de sus sanaciones, Él nos enseñaba que había incluso sanaciones que venían desde lo espiritual, desde batallas espirituales, que muchas enfermedades incluso son provocadas por el enemigo en nosotros. Somos consecuencia hoy de situaciones y acontecimientos que han venido a lo largo de nuestra vida. Por eso, desde muy niño que estoy en la renovación carismática y me ha tocado conocer a veces hermanos tan difíciles de poder guiar, de poder llevar, de poder soportar, aguantar. Nunca me ha costado tanto amar a estos hermanos duros, que a veces me han causado incluso daño. No me ha costado amarlos porque siempre he entendido que detrás de esa dureza, detrás de esa palabra o detrás de la envidia a veces, hay un acontecimiento doloroso en su vida. Y me ha llevado incluso, en vez de odiar o de tener un rencor, me ha llevado a tener compasión, de poder entender que detrás de aquella dureza hay un corazón herido. Hoy yo no vengo a entregar conocimiento teológico ni a dar un tema. Jaime es más, ¿cierto? Es más profesor, él viene a estudiar. Yo hoy día vengo a hacer una exhortación. Hoy vengo a pedir un derramamiento de Dios, de sanación en nuestra vida, por la cual lo que hoy día voy a entregar es un tema carismático. No es, yo hoy día no les voy a dar una enseñanza, sino que hemos partido con una oración donde Dios está sanando y vamos a continuar esta mañana, que el Señor siga sanando nuestro corazón y nuestra historia. Que cuando nos vayamos de acá, poder entender el origen, quizás, de mi personalidad, de mi situación. ¿Por qué en mi vida se han repetido acontecimientos o en mi familia se han repetido acontecimientos similares que han sido una cadena de dolor, de enfermedad, de personalidad? Cuando era muy joven, yo tuve una polola. Duré poco, 8 años. Espero que no esté viendo este video, por favor. No le hacía el nombre porque pueden conocerla. No. Tenía una personalidad muy dura, sí, muy celosa, a morir. Y toda su familia eran igual, eran puras mujeres. Habíamos 3 hombres en esa familia grande. Entre tío, todo, solo 3 hombres, eran puras mujeres. Yo tenía el pelo negro hasta ese momento, también nacen mis canas. Pero lo que había en común en toda esa familia era la dureza.
era el pelearse entre una y otra, pasaban discutiendo, era duro y difícil y doloroso vivir en una familia donde las personalidades y donde el odio, el rencor era muy fuerte. Aquel papá había cometido un error y lo habían, hasta el día que falleció, no lo pudieron perdonar nunca. Y era vivir en una vida de odio. Y todas tenían ese común de dureza en el corazón, ¿no? Y uno puede observar ya con el conocimiento que Dios te va dando el origen de la dureza, del odio, incluso de la enfermedad que eso provoca, ¿no? Esto yo lo aprendí de muy niño con el padre Agustín, ¿no? Cuando el padre Agustín oraba y el Señor empezaba a mostrar el origen. Muchas veces uno cae en descanso, uno llora, a veces toma posición fetal, a veces incluso uno bota líquido amniótico o espuma, porque el Señor empieza a sanar algo que tú no sabías. Me acuerdo una vez con una joven de la renovación, conversando su vida y tratando de entender su personalidad difícil, una personalidad que la llevaba a ser tan joven, pero a ser apegada a la vida y luchar contra la vida, que le pedimos al Señor que nos mostrara el origen de esa personalidad. Y el Señor en oración nos mostró que ella la habían querido abortar en el vientre materno. Y ella se aferró a la vida. Se aferró de tal forma que nació y toda su vida ha sido luchar, aferrada a la vida. Ella después le preguntó a la mamá y la mamá se puso a llorar y dijo, pero ¿cómo supiste que te contó? Dime, como si nadie sabía. El Señor me contó. Y ahí hubo una sanación. Una sanación, una aceptación, un perdón para ser libre. Porque estas circunstancias y estos acontecimientos nos llevan a vivir en una esclavitud. Y el esclavo no puede amar. Alguien que ha sido abusada, una niña que ha sido abusada en su adolescencia, en su juventud, por un hombre, la va a llevar a una esclavitud y a un fracaso seguro en el matrimonio. Porque nunca va a poder entregarse por completo a su marido si en su subconsciente y en su interior queda guardada ese recuerdo y ese daño en su historia. ¿Cuántas veces mi papá recibe a tantos matrimonios en su casa? Cientos de matrimonios que llevan pidiendo auxilio, pero que no saben dónde está el origen. Y orando, después mi papá, ¿cierto?, algo conversamos en la oficina y el Señor muestra el origen. Un abuso que podía haber sido tanto en la mujer como también en los hombres. Que también hay abuso sexual a veces en los hombres. O también una madre que ha querido a su hijo y lo ha criado mamón. Lo ha criado cortándole las alas. Y donde este hombre ha buscado, en vez de una esposa, ha buscado una mamá. Y así, queridos hermanos, cada uno de nosotros es una historia, es un libro. Una historia con un pasado, con un origen, de la cual hoy somos un resultado. Y esta mañana yo le pido al Señor que para que pueda derrumbarse esos muros de Jericó en nuestra vida, que a veces luchamos y no entendemos. Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me va mal? ¿Pero por qué lucho? ¿Por qué todo me tiene que caer pesado en la vida? ¿Por qué? Que hoy día el Señor nos muestre dónde viene el origen de este pecado original o de este inicio de una vida de esclavitud. Para que cuando hagamos oración y sigamos haciendo oración más ratito, podamos pedirle, Señor, muéstrame. Para yo poder perdonar, aceptar y liberarme de esa atadura que viene quizás desde el vientre materno o incluso en más, de generaciones anteriores. Para eso quiero
tomar el libro de Génesis, en el capítulo 49, versículo 22. Génesis 49, versículo 22. Dice así, miren, un retoño, José, retoño cabe la fuente, sus vástagos trepan por el muro, le molestan y acribillan, hostigándole flecheros. Mientras sigue firme su arco y suelto los músculos de su mano por la mano del fuente de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel. Difícil, ¿no? Pero ya viene el contexto. Vamos a leer de nuevo. Un retoño, José. Retoño cabe la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Sus vástagos trepan por el muro, le molestan y acribillan, hostigándoles flecheros. Hasta ahí. Flecheros. ¿Quiénes son los flecheros? ¡Fum! Los que lanzan las flechas. ¡Fum! ¿Ya? El contexto. José, el del Antiguo Testamento. ¿Quién llegó a ser José? El administrador de los bienes, ¿de dónde? De Egipto. En ese momento Egipto era lo, entre comillas, pongámosle un país, ¿no? Como uno de los más poderosos, póngale como que fuera Estados Unidos, Chile, no sé, así como... y José llegó a ser ministro de ese, ministro de Economía, el que guardaba la plata, ¿cierto? De este país poderoso, donde estaba el faraón. ¿Pero quién era José? ¿Hijo de quién? De Jacob. ¿Y quién era Jacob? Era un Francisco Álvarez. Tuvo más de 12 hijos. Parecía que era de Copiapó. Terrible ese hombre, terrible. No, mira, se reconoce un poco los 12 hijos por las 12 tribus, ¿no? Porque de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Pero la mala lengua dice que tuvo más hijos. Así dicen. Sí, la última noticia de aquellos tiempos decían que tenía más hijos, más mujeres. Pero bueno, Jacob, ¿para qué vamos a hablar mal de él? Jacob tuvo 12 hijos y uno de los hijos menores se llamó José. Bueno, este Jacob, este hombre era un hombre sabio, elegido por Dios sin duda, porque nace de ahí, ¿cierto? Las 12 tribus, nace el pueblo, escogido por Dios. Era un hombre muy sabio y un día le dijo una profecía a su hijo José. José era el niño de verdad como yo. Niño hermoso, simpático, mimado de su padre. José era especial para Jacob. Era especial. Dicen que era bonito físicamente. Y sus hermanos, ¿qué provocó en los hermanos al ser este niño tan mimado? Provocó envidia en sus hermanos. Entonces un día su padre llamó a José y le dijo esta profecía, la que estamos leyendo. Le dijo, José... Ahí está. Un retoño, José. Tú eres mi retoño, José. Retoño cabe en la fuente. Dijo José, tú siempre vas a estar al lado de Dios. Tú vas a estar siempre en la fuente que es Dios. Tus vástagos, tú vas a llegar lejos, José. Dios me muestra de que tú al estar en la fuente que es Él, tus ramas, tus vástagos, llegarán y treparán los muros. Pero José, tengo que decirte algo, le dice. Te molestarán y te lanzarán flechas toda tu vida. Bueno, un día estaban los hermanos reunidos en un asado y empezaron a conversar. Oye,
mira, José, pues, nuestro papá, todo con José, todo con José. ¿A quién le dan yogur? A José. ¿A quién le dan manjar? A José. Todo a José. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? A ti te mandan a cuidar allá la oveja. A ti tenés que ir a sacar el agua allá. Tú y José, ahí jugando a la bolita. Entonces, no puede ser. Y empezaron a conversar y les nace a los hermanos la idea de matarlo. Y un hermano dice, matemos a José. Lo llevamos allá y decimos que se lo comió un león cuando cuidaba las ovejas. Y decimos, papá, desapareció José, se lo comió un animal y chao, punto. Y lo matamos. Entonces otro hermano que tenía un pensamiento más económico, más de hacer dinero, dijo, no, pero si lo matamos no vamos a conseguir nada. ¡Vendámoslo! Así recibimos platita. O sea, nos deshacemos de José y quedamos con platita. Ya, ya, pongámonos de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. Y desde niño entonces José se empezó a cumplir la profecía del papá. Un niño que siempre pensaba en Dios, alababa a Dios, pero que empezó a recibir flechas incendiarias en su vida. Y la primera flecha que recibió José fue la envidia. Fue la envidia. Yo quiero preguntarle a ustedes, hermanos, si ustedes han recibido alguna vez la flecha de la envidia. ¿Cierto? ¿Cuántas veces uno por ser lindo recibe esa flecha? Uno no tiene la culpa. No, pero de verdad, la flecha de la envidia es dolorosa. Es dolorosa. Mira, es dolor. Pueden tener envidia gente que tú no conoces y que, no sé, el vecino de allá de la esquina que nunca haya hablado, y puede tener envidia, eso da lo mismo. Pero cuando la envidia viene de los hermanos, viene del papá, ¿cuántas veces el papá o la mamá? Oye, yo he escuchado muchas veces la envidia de la mamá con la hija. Por un tema de estética, de, no sé, tú saliste flaca. O a veces más, aún más, cuando la hija se parece al papá y son de un matrimonio separado. ¿Cuántas veces nace una palabra dolorosa de la boca de la mamá, que la palabra dice que es maldición, sobre la hija? Si te va a ir mal con ese hombre. Y justamente toda la vida le ha ido mal con ese hombre. ¿Por qué? Porque la boca de la mamá maldijo a su hija. ¡Eres tonto! ¡Eres tonta! Y ese niño ha tenido que luchar toda la vida con un pensamiento y una convicción de ser tonto, donde la autoestima en el colegio ha estado por el suelo. Mi señora es educadora diferencial y muchas veces ella me ha dicho, y hemos compartido esto, de que uno constantemente a los hijos tiene que decirle que sí puede, que sí es capaz, que aunque le vaya mal, no importa. Fue una caída, fue cualquier cosa, pero mañana te va a ir mejor. Y uno como papá, que es humano, muchas veces comete el error contrario. Incluso más, a veces la educación también nos lleva a tomar pastillas y a hacernos creer que somos incapaces. Y no nos enseñan a que quizás no somos incapaces, sino que somos diferentes. Pero las flechas incendiarias, el mundo, nos atacan y nos llegan al corazón. José recibió la primera flecha de la envidia. Yo les preguntaba si alguna vez han recibido envidia y dijeron que sí. Ahora la otra pregunta, más difícil. ¿Y ustedes han envidiado a alguien? Sí. También. Oye, en el condominio hay un gallo que tiene un jardín tan lindo. Y a mí se me muere el pasto siempre. Hasta lo más pequeño a veces. Envidiamos, ¿no? Qué triste la envidia. La envidia mata. Es como un cáncer que viene a comer las raíces. A veces entre los primos, en una familia numerosa, los primos, a veces las cuñadas, meten esta envidia, este cáncer que termina dividiendo a la familia, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de nosotros puede tener una realidad de envidia. La segunda flecha incendiaria, ¿cuál fue para José? ¿Dónde le tocó vivir a José? En el destierro.
Porque José lo tomaron y lo vendieron como esclavo. ¿Y lo vendieron a quién? Al Potifaz. ¿Cierto? Él, Potifaz, era una persona importante, tenía dinero y sus sirvientes eran esclavos. Y un día en esta feria donde estaba José, pasó el poti, lo miró, lo encontró bonito y se lo llevó para casa. Y lo compró y le tocó vivir en el destierro. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿a quién de ustedes le ha tocado vivir en el destierro? ¿Cuál es el destierro? Vivir quizás sin el papá o sin la mamá, en la casa de la abuelita, porque antiguamente, más que ahora quizás, en las situaciones duras y familias numerosas, en ese tiempo no había cable, los papás tenían más hijos, y los hijos ya no caían mal en la casa y decían, ya, tú te vas a ir a cuidar a tus abuelos. Y les tocaba vivir en el destierro, lejos de su papá y su mamá, quizás con un abuelo. O es más, a lo mejor los papás te dejaron en un hogar, no te podían tener, o quizás, y ahí empieza toda la historia, ¿no? Te tocó vivir en el destierro, lejos de tu papá, tu mamá. Yo no sé si alguno de ustedes que está aquí presente le tocó crecer y vivir en el destierro, en una casa que no estaba tu papá y tu mamá. O quizás en un matrimonio separado y te llegó a vivir y a crecer viviendo experiencias de repente amargas cuando tocaba el día del papá y el papá no estaba y tenías que hacerle un dibujo o la famosa cruz de palitos de helado al tío, al padrino, ¿no? Pero en tu subconsciente hay esa experiencia o esa amargura que quedó en el corazón. Bueno, José siguió creciendo, ¿no? Y le tocó vivir a José una tercera flecha incendiaria. ¿Cómo vivió José? ¿Siendo qué? Un esclavo. La tercera flecha incendiaria de José fue vivir en la esclavitud. José no podía tomar decisiones propias. Él tenía que obedecer. ¿Y cuántos de nosotros vivimos siendo esclavos? ¿Esclavos de qué? ¿Del mal genio? ¿Del cigarro? ¿Del alcohol? ¿De qué más? A ver. ¿Del dinero? ¿De una falta de perdón? ¿Viviendo una esclavitud que te está llevando a la enfermedad? ¿Porque no has podido perdonar? ¿Del mismo celos? ¿Cuántas hermanas son celosos? Viven luchando y llevando esa esclavitud de los celos. Tantas esclavitudes que llevamos, ¿no? Apegos. De repente tener una lengua suelta o de creer en el horóscopo, en estas cosas. Porque la necesidad de buscar, no sé, no sé qué buscarán, pero buscar algo ahí entre el pelado que habla en el canal 13, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, la flecha de la esclavitud. Luego José recibe otra flecha, que también nosotros recibimos constantemente. Un día José, siendo correcto, dice la palabra que José era un hombre correcto. Dice la palabra que todo lo que hacía José, lo hacía bien. Perfecto, se dedicaba. ¿Y por qué hacía las cosas bien? ¿Por qué se dedicaba? ¿Por qué lo hacía con tanto amor José, a pesar de ya las flechas dolorosas que le había tocado vivir? ¿Qué decía la profecía? Porque él estaba en la fuente, porque él vivía y tenía su corazón en la fuente, porque él, sus raíces estaban en Dios. Y un árbol que tiene raíces fuertes en Dios es un árbol que da buenos frutos. Y un día Potifaz vio a esta persona diferente, a este joven, a este niño diferente, que todo lo hacía bien. Y José y el Poti le dijo, ¿sabes qué? Tú eres distinto a los demás. Algo hay en ti que es distinto. Te voy a ascender. Te voy a nombrar mayordomo de mi hogar. Es decir, tú vas a manejar
a todos los demás esclavos, porque tú eres distinto. Bueno, ellos después supieron por qué era distinto, ¿no? Porque José nunca negó su creencia en Dios. Además que José tenía unos carismas muy lindos y especiales. Les recuerdo que José, ¿qué es lo que interpretaba? Los sueños. José, yo creo que siempre tuvo sueños desde niño. Y además Dios le regalaba la interpretación de sueños. Yo me imagino a José siempre riendo. Yo me imagino a José siempre haciendo las cosas y David, danzaba. ¿Ah? Siempre tiene que haber estado así. Lo mandaban a limpiar el piso y lo dejaba brillar, brillante. O sea, quiero alabarte más y más, más alto. Todo bien. Entonces eso hizo que el Potis lo distinguiera y lo llegó a ser mayordomo de la casa del Poti. Y un día la mujer del Poti esperó que el Poti se fuera a la feria, lo mandó a comprar, y la señora del Poti se puso un baby doll bonito, ¿verdad? No hacía frío como en Chile. Yo la entiendo, chiquilla, a ustedes que un baby doll, y llamó a José. José, necesito, ¿puede venir a la pieza? José fue a la pieza y cuando llegó le dijo ¡no! Y ella lo empezó a seducir para acostarse con él. Porque recuerden que José era bonito, como yo. Y le empezó a seducir. Y José, un hombre correcto que tenía el corazón en la fuente, le dijo no. Tú eres la mujer de Potifar. Y arranca. Pero en este arrancar, ella le arranca de su polera un trozo. Entonces cuando llegó el Poti y ella al sentirse rechazada por este hombre, José, se pone a llorar. ¡Poti, Poti, no sabes lo que pasó! ¿Qué te pasó, mujer? Ese mayordomo que tú tienes quiso abusar de mí. Pero ¿cómo José iba a abusar de ti si un hombre tan correcto? Sí, quiso abusar de mí. Y tengo una prueba, mira. La polera, y el trozo de polera donde quiso abusar de mí. ¿Y qué hizo Potifar? ¿A dónde mandó a José? Lo mandó a la cárcel. Qué triste flecha recibió José. La difamación. La mentira. Yo he recibido mentira toda mi vida, me han dicho de todo. La última, que supe ahora recién nomás esta semana, que yo era evangélico. Se le dijeron a un sacerdote de la diócesis que yo era evangélico. Bueno, dice la Yami que al venir con camisa parezco pastor. Y a venir con polera, pero evangélico no soy. ¿Ah? Y no tengo nada contra mi hermanito evangélico, pero no soy evangélico. Yo amo mi iglesia, soy católico de tomo y lomo, y no soy evangélico. Pero la difamación, la mentira, ¿cuántas veces han hablado mentiras de ti? Toda la vida, ¿no? O cuántas veces incluso nosotros se nos ha soltado la lengua y a veces le hemos puesto de más a un comentario que hemos escuchado, que no hemos sabido si realmente ha sido verdad, pero lo hemos dado por hecho y además le hemos agregado de nuestra cosecha. La difamación. Lamentablemente en la renovación carismática, en nuestra amada renovación carismática, donde el Señor nos ha soltado la lengua para hacer un don de lengua, se nos ha soltado demasiado. Y hemos causado tanto dolor. Tantas veces se nos han ido personas valiosas porque hemos herido. Porque hemos tomado muchas veces, 11, con la serpiente. Psss, hermanita, no sabe nada. Prepare un cujen porque tengo un cagüín que llevar. No sabe nada que la hermana aquí, la servidora acá, no, si con el hermanito de allá, no. Y eso ha causado daño, dolor. Triste flecha incendiaria recibida por José, la difamación. José llega a la cárcel, le toca vivir en la cárcel. Pero así todo, dice la palabra, que José estaba en la fuente. Estando en la cárcel conoce dos amigos. Un copero y un panadero.
panadero. Y empieza a tener una amistad en la cárcel. José le empieza a contar su vida. Ellos empiezan a conocer a José y ellos descubren este carisma hermoso, este escudo que Dios le había regalado como carisma a José, que era la interpretación de sueños. Y un día estos amigos, este copero y este panadero, tienen un sueño. Estaban en la cárcel durmiendo, tipo macho ahora, y tienen un sueño. Y cuando despertaron le dijeron: José, José, ¿sabes? Tuvimos un sueño. Y tú que tienes tu Dios y que tu Dios te regala este carisma, ¿puedes interpretarnos los sueños? Entonces vino el panadero y le dijo: mira, yo soñé. Y le contó el sueño. Entonces José cerró los ojos y dice: sí, ¿sabes qué? El sueño dice que tú te vayas a morir aquí y no vayas a salir. Y el otro dijo: pero cuenta, el mío. ¿Sabes? El Señor me muestra de que tú sí vas a salir. Y que tú te van a dar cuenta de que tú fuiste inocente. Y te van a devolver esa confianza del poti y del rey y de todos. Por favor, le dijo, ¿te puedo pedir algo? Le dijo José, a su amigo. ¿Le puedes decir al poti que fue mentira? Que yo estoy en la cárcel por una mentira. Si yo a su señora no le hice nada, fue ella. ¿Y qué le dijo el amigo? No te preocupes, compadre. Apenas yo salga, yo voy y le voy a decir que eso era mentira y yo me lo voy a jugar por ti. No te preocupes. Salió. ¿De acuerdo? ¿Y saben lo que pasó? Se le olvidó. El olvido, otra flecha incendiaria. ¿Cuántas personas vivimos en el olvido de otra? Cuando decimos: no, yo con ella nunca más. No, con ella conmigo la perdió. Y las matamos en vida. Y no volvemos a hablar con ella después de haber tenido una linda amistad, una linda relación, quizás una hermana, quizás una cuñada, quizás puede ser un amigo que tú tenías desde infancia, que crecieron juntos, que vivieron experiencia, y que de repente, por una flecha incendiaria, tú lo eliminas de tu existencia. ¿Alguien le ha tocado vivir en esa flecha incendiaria? ¿Ustedes en su familia en este momento tienen una experiencia quizás con alguien cercano que no se están hablando? ¿Cuántas veces la familia se divide por la herencia? Por más chiquitita a veces que sea. Por una casa, por un auto. Y no se hablan más. Que hoy día el Señor venga a sanar todas esas flechas incendiarias. Bueno, hermanos, veo que están aburridos, voy a terminar la historia. ¿Están entretenidos? Sí. Bueno, un día el faraón de Egipto tuvo un sueño. Pero este faraón soñó algo que no se acordaba que soñaba, entonces no sabía la interpretación del sueño que no se acordaba que soñó. Así fue. Un faraón un día se despertó y dijo: tuve un sueño y necesito que me lo interpreten. Y empezó a llamar a todos sus videntes que tenía, sus personas que interpretaban los sueños del faraón, y los llamó a todos y le dijo: necesito que ustedes vengan a interpretar aquel sueño que yo no me acuerdo que soñé. ¿Lo puedes decir más lento? Necesito que me vengan a interpretar el sueño de anoche que yo no me acuerdo que soñé. Entonces empezaron a decir: pero ¿cómo interpretamos el sueño que usted no se acuerda que soñó? No sé, a los leones. Y empezó a liquidar a todos aquellos que interpretaban sueños que no se acordaban del sueño y no sabían cómo interpretar, sino tampoco le daban algunos datos, ¿no? Cuando de repente alguien les dijo: pero ¿sabes qué? En la cárcel de la casa del poti hay un hombre diferente, hay un ser diferente que tiene un carisma especial. Parece que es carismático. Y mandaron a llamar a José. José, con esa humildad característica de un carismático,
Llegó silencioso, humilde ante la presencia del faraón y le dijo, ¿qué desea, faraón? Y el faraón le dijo, necesito que tú interpretes el sueño que yo no me acuerdo que soñé. Pero José le dijo, pero es que eso es un regalo que me ha dado Dios, mi Dios, el Dios de Israel, el poderoso de Israel. Y ustedes creen, no creen en mi Dios. Ustedes creen en becerros de oro y en otras cosas. Entonces el rey le dijo, si tu Dios te da ese don y ese regalo de interpretarme el sueño, bienvenido sea tu Dios. Y empezó José a orar, yo me imagino, él tiene que empezar a orar para que el Señor se empezara a manifestar en su vida y mostrarle el sueño, y le dijo, y le empezó a decir de las vacas gordas, las vacas flacas, de las pestes, ¿cierto? ¿Cuántos años de bonanza eran? ¿Y cuántos años de...? Y cuando José empezó a nombrarle el sueño al faraón, en el faraón se le empezaron a abrir, ¿cierto?, su entendimiento, y empezó a ver que eso era realmente lo que había soñado. Y algo pasó en el faraón, que se estremeció el faraón. Y le dijo, tienes razón, tu Dios me ha dado la claridad y la sabiduría para saber qué es lo que viene. Entonces, José, tú, que has sido esclavo, hoy te nombro como el ministro, el primer ministro, el ministro de economía de mi nación, para que tú puedas, con esa sabiduría que te da tu Dios, administrar los recursos de esta, de Egipto. Pasó a ser esa persona importante de la nación más importante de aquellos tiempos, ¿no? ¿Cómo este niño que había recibido flechas incendiarias toda su vida, al tener su corazón en la fuente que es Dios, Dios lo levanta? Dios lo levanta sobre tantos, porque era distinto, porque Dios nos hace ser distintos. Dios nos hace ser diferentes. Dios nos hace brillar en medio de la oscuridad. ¿Acaso eso es mentira, hermanos? No, ¿cierto? Cuando nosotros nos desenvolvemos en otras áreas de nuestra vida donde no hay personas de fe, siempre nos dicen, oye, tú eres como distinta. Tu forma de hablar, tu forma de expresarse. A mí siempre me gusta cuando a Pedro lo descubren en aquella noche cuando él había negado a Jesús. Me encanta. Porque ¿cómo pueden haber distinguido a Pedro en una noche oscura, en una noche de las más oscuras noches que han habido? Porque acuérdense qué pasó cuando Jesús muere. ¿Cómo se puso el cielo? Se oscureció. Y en aquella noche más oscura, donde no había luz, no estaba Chilquinta ya. ¿Ah? No estaba Chil Galilea, no estaba. No había luz en las calles, no había postes. Era todo oscuro. ¿Y cómo se iluminaba la gente? Con fogatas, se daban calor y se iluminaban con pequeñas fogatas. Y dicen que en esa noche y en esa fogata vieron pasar la sombra de Pedro. Y cuando a Pedro le preguntan, incluso él negando a Jesús, le reconocieron su forma de hablar y dijeron, este es cristiano. Yo le digo, Señor, que siempre me reconozcan, aunque no, cuando, que me reconozcan cuando no predique, que me reconozcan cuando predique, no tiene gracia, ¿no? Que me reconozcan cuando no predico, cuando no estoy en la iglesia. Es más, yo le pido al Señor que cuando esté jugando a la pelota y me pegue, yo pueda ser un cristiano. Difícil, ¿no? Cuando vaya en el auto y venga alguien y pase por al lado, me pase el auto por el costado, una moto, yo pueda demostrar que hay y que soy un cristiano. Y que los demás puedan decir, tú eres cristiano, tú eres distinto.
Querido hermano, quiero resaltar lo último en José. Quiero pedir, porque en esta parte termina la administración, ¿no? Un día estaba José en el penthouse del castillo, donde habían dos morenitos tirándole aire con unas palmas, con un pote lleno de frutas, vestido de blanco él. Le golpean la puerta. Don José, ¿está por ahí? Disculpe que lo moleste, don José. Sí, adelante, pase, ¿qué necesita? Lo buscan allá abajo, en el living. Ya, pero que hablen con el asistente. ¿Pero por qué quieren hablar conmigo? O sea, pídale ahora con la secretaria, ¿no? Don José, ¿sabe qué? Lo que pasa es que los que están abajo son como especiales. Tienen su misma cara. Tienen su misma nariz. Ustedes saben, ya tienen buena nariz, ¿no? Son morenitos, parece que son, claro, son como de su raza, no son egipcios. Ya, pero ¿qué quieren? ¿Saben? Dicen que son sus hermanos. Mis hermanos, ¿sí? Bueno, pero está a lo Pablo Cabana con Bernardita, po. Y estaba José, estaban los hermanos que le iban a pedir a José, que estaban pasando hambre, que no tenían qué comer. Y esos hermanos que vendieron a José, esos hermanos que lo entregaron por envidia, por celos, llegó un momento en que le fueron a pedir ayuda a José. ¿Y cuál podría haber sido la respuesta de José si hubiese sido chileno? ¿Qué vienen ustedes a pedirme a mí? Váyanse y ojalá les dé COVID. El Omicron y todas juntas. Pero José les dijo, no, atiéndanlos. Denle de comer, pesquen sus carretas, llénenselas. Llénenselas porque son mis hermanos. Y yo a mis hermanos los amo. ¿Qué dijo Moisés con sus hermanos? ¿Cómo se llamaban los hermanos de Moisés? Aarón y la mujer, ¿cómo se llamaba? Miriam. Miriam empezó a hablar contra su hermano y empezó a difamar contra su hermano para levantar una contra con su hermano. Y Dios le dice, están hablando mal de ti. Y él le dice, pero bueno, estoy acostumbrado, pues, Señor, usted sabe que siempre hablan mal de ti, de mí. Sí, pero es que los que están hablando mal de ti, ¿cómo te lo digo? Son tus hermanos. ¿Cómo se estremece el corazón de alguien cuando aquel que está diciéndote una palabra doloroso no es la persona de la esquina, sino que es de tu propia casa? ¿Cuántas veces nosotros como papá hemos cometido el error de maldecir a nuestros hijos? Y no sabemos cómo nuestros hijos se sienten hasta que trabajamos con jóvenes. He trabajado con jóvenes toda mi vida y he podido ver en muchos de ellos el dolor que me ha llevado incluso a ver a mí mi propio dolor de juventud. Palabras que han clavado al corazón y han maldecido la vida de nuestros hijos. Dios dijo, voy a castigar a Miriam. La voy a hacer que pague porque está hablando mal de ti. ¿Y cuál fue la respuesta de ese hombre? No, no lo hagas, Dios. Por el amor que a mí me tienes, perdona a Miriam. Le iba a mandar una enfermedad terrible, Dios. Pero él le dijo, por el amor que a mí me tienes. O sea, José le dijo, por el amor que a mí me tienes, perdónala. Perdónala por lo que ha dicho contra mí. Y Dios solamente 3 días le mandó una enfermedad, ¿no? Por amor a Moisés. José
Después de recibir todas esas flechas incendiarias, como tenía el corazón en la fuente, él lo tenía lleno de amor, porque Dios es amor. Y un corazón que está en el amor de Dios es un corazón que sabe perdonar. Es un corazón que vive en la libertad y no en la esclavitud. Un corazón que está en Dios, que vive en un Pentecostés constante, es un corazón que vive lleno de Dios, lleno de amor de Dios. Y un corazón que está lleno de amor de Dios es como tener un impermeable donde el agua pasa y no se queda, sino que esa agua que viene a estancarse, corre. Queridos hermanos, ¿cuáles son las flechas incendiarias que tú has recibido en tu vida? Y te invito hoy día a pensar un momento en tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Te tocó vivir con tus papás, con los dos? ¿Cómo fue esa relación? Si quieres, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que venga a tocar nuestra historia desde el vientre materno, desde el primer segundo hasta hoy día, para que toda esclavitud que pueda haber en nuestra historia y en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, hoy el Señor pueda liberarnos del dolor, de esa marca humana que puede haber en nuestro corazón, y el Señor la transforme en la marca del Cordero, esa marca de la sangre del Cordero. ¿Cómo ha sido tu infancia? Si sabes cómo fue el embarazo de tu madre, si alguna vez lo conversaron, cómo fue aquella noche en que fuiste engendrado, aquel día que fuiste engendrado. Si nunca lo has sabido, puedes pedirle al Señor en esta mañana que nos muestre cómo fue en ese periodo de meses en el vientre de nuestra madre. Si fue normal o si vivimos sustos, miedos. Si escuchó nuestro subconsciente, si escucharon palabras de rechazo de nuestro padre o de nuestra madre, o de susto, de miedo, que nos marcó nuestra historia. Señor, amado Espíritu Santo, tú que le dijiste a Nicodemo que había que nacer de nuevo en el fuego de tu presencia, hoy te pido, Señor, que vengas como fuego a nuestra vida y a nuestra historia, para sanar todas aquellas circunstancias y acontecimientos, para nacer de nuevo, Señor, una vida libre de esclavitud, una vida libre de dolor, de marcas humanas. Señor, amado Espíritu Santo, te pido que vengas sobre cada uno de nosotros en el momento en que fuimos engendrados, Señor. Aquel momento, Señor, en que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Ven, amado Espíritu Santo. Ven, Señor. Te entregamos nuestra historia, en el inicio de nuestra historia. Si hubo miedo, si hubo sustos, si hubieron palabras de rechazo, si hubieron intención de aborto, te pedimos, amado Espíritu Santo, que vengas a sanar nuestra historia y el inicio de nuestra historia. Ven, ven, amado Espíritu Santo. Te entregamos, Señor, ese momento de nuestra vida, esa etapa, Señor, de nuestra vida, que está guardada en el subconsciente, que está marcada, Señor, en lo espiritual. Ven y sana, Señor. Ven, restaura. Ven, libera, Señor. Haznos nuevos, Señor. Haznos nuevos, Señor. Yo quiero
Quiero invitarlos, hermanos, a pensar en su niñez, en su infancia, en las flechas incendiarias que le tocó vivir desde muy pequeño. Quizás el exilio, quizás la falta de un papá, de una mamá, quizás una infancia dolorosa, difícil. O pensar en tu infancia, si fue una infancia alegre, viva. Que hoy día el Señor nos venga a mostrar si es que hay algún acontecimiento en nuestra infancia que pueda habernos marcado con dolor, que pueda haber marcado nuestra personalidad, que pueda haber marcado nuestra forma de amar. Ven, amado Espíritu Santo, sobre nuestra infancia. Sobre esa etapa de nuestra vida, Señor. Ven sobre aquellas marcas de dolor que podríamos haber recibido en la infancia. Ven, Señor. Ven sobre ese dolor. Ven sobre esa marca. Ven sobre esa flecha incendiaria, Señor. Señor, si no me acuerdo, muéstrame. Muéstrame para poder aceptarlo y entregártelo. Muéstramelo, Señor, para poder sanarlo. Ven y muéstrame, Señor, mi infancia. Muéstrame, Señor, dónde está el inicio de aquella esclavitud que arrastro, Señor. Si alguno de ustedes, hermano, si a usted le faltó un papá, yo le voy a pedir que se ponga de pie porque vamos a orar por usted. Si usted necesitó del papá o necesitó de una mamá, si usted en su infancia vivió con la ausencia o vivió con, quizás con el rechazo, vamos a hacer el acto de ponernos de pie para decirle: Señor, aquí estoy para que me sanes. El gesto como la mujer que tocó el manto, el gesto como el ciego que gritó y también lanzó su manto, el ponerse de pie es un gesto. Y yo le voy a pedir a mi papá, que es papá, que ya está cerca de los 80 años, que pueda ser quizás el papá que no tuvo en ese momento.
tocando, están tocando. Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando. Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. Amén. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del pozo de donde estaba a otro mejor lugar. Del pozo de donde estaba a otro mejor lugar. Y yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del pozo de donde estaba a otro mejor lugar. Del pozo de donde estaba a otro mejor lugar. Ahora va a mirar a su hermano y le va a decir: sonríe, hermano, sonríe, te tienes que levantar. Sonríe, hermano, sonríe, te tienes que levantar. Del pozo de donde estás a otro mejor lugar. Del pozo de donde estás a otro mejor última lugar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Del pozo de donde estaba a otro mejor lugar. Del pozo de donde estaba a otro mejor lugar. Mírale, hermano. Sonríe, hermano, sonríe.